Bueno, has subido un modelo que tiene fallos. Le he mirado antes. Lo tienes duplicado. A ver. Se ve que has hecho un Shift más D o algo así y se ha duplicado el objeto en la pantalla. O sea, en el mismo sitio. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono una cara, la letra L, muevo y veo que tienes dos. Este y este de aquí abajo. Vamos a quitar este y ahora vamos a mirar el de abajo. Primero lo miramos por aquí. Tiene caras. Yo no sé si son caras o son huecos. Que parecen huecos. No. Son caras. Bueno, en este caso sería, no sé si hacer una más J, sin más N, si no se vuelve a la primera, seleccionando las caras, se tendría que hacer un flip. Mes, normal, flip. O sea, flipar la cara hacia adentro. Voltear, no sé la traducción que es. Flip. De todas formas, no me suena que esté bien esto, ¿eh? A ver, habría que mirarlo. Voy a quitar esto en vértices. Se selecciona todo, letra M, bidistance, 94 vértices duplicados. No sé si tienes un fallo de modelado o algo así. Otra forma de mirar, aparte de con la orientación, o sea, la fase de orientación, que sería esto. Está esto activado. Ahora parece que está bien. Pero otra forma de mirarlo, si no, para verlo mejor, sería modo edición. Y en esta parte de aquí, bajas hasta abajo, donde pone normales, le dices que las normales de la cara que te lo indique con una flecha. Esto para verlo individualmente. Entonces, puedes saber, por ejemplo, aquí. Lo que pasa que es difícil ya, si no tienes práctica también es casi más difícil. Sería mover esto. Hay algo que no está bien, o sea, ves que arrastra. Es como si tuviera otro doble dentro. Voy a probar. No sé. Tiene una estructura por aquí, ¿ves? Que esta es, debe ser a lo mejor de la otra bandeja. No sé. Yo probaría. Primero lo voy a hacer al revés. Voy a dejar la bandeja de arriba. O sea, abres el blend, seleccionas el de arriba, letra L, o sea, al pinchar una cara o un vértice, letra L, mueves y entonces yo lo que borraría sería lo de abajo, por si fuera lo de abajo lo que está mal. Y aquí lo que veo es que le faltan caras, ¿no? Aquí le faltan caras. Está mal modelado. A ver, si me aclaro. Sí, aquí lo que le faltan son caras. O sea, aquí tiene huecos. En la parte de arriba, el que he seleccionado primero, esto habría que cerrarlo. Esto hay un addon que si a ver, lo activas Merlin, no manifold, las caras abiertas o caras cerradas. Caras abiertas. Un segundo. Le damos a select. Y nos dará que todas estas caras están sin cerrar. Letra F y ya están cerradas. Ahora está todo cerrado, tendría que estar bien. ¿Ves? Hay algo por aquí que hay una cara duplicada. Entonces, si borro esta cara, ¿veis? Vemos estas dos o tres que hay por aquí que están mal. Hay tres, no, hay una aquí. X, face.
Y entonces lo que falta es cerrar esta cara. Ya te digo, no está bien modelada porque hay como eches por el medio que no tienen ningún. Por ejemplo, este de aquí, X eche. Hay otro. Pero claro, esto no tendría que estar así. Al más J para limpiar. Y esto sería letra F. Vale, yo creo que así sí. Pero ya te digo, está mal modelado, ¿eh? Empieza de cero. Yo creo que es mejor empezar de cero y no te complicas tanto la vida. Porque, por ejemplo, aquí, ¿por qué tiene todo esto así tan mal? Tampoco es tan difícil hacer el modelo este, ¿eh? Mira, es más fácil hacerlo, ¿no?, de nuevo que no. X fuera, and explain. SX 1 destruye selecciona los cantos antes que eso hay que hacer control a aplicar la escala control B. Y ya tienes tu bandeja. Luego solo tienes que hacerle aquí una extrusión o un insect con letra I. Ya tienes tu bandeja con cuatro clics. No te compliques la vida. De momento nada más.